Buenas tardes. Esta es una emisión más de nuestra zona franca. Bienvenidos, bienvenidas todas. Por favor, cuéntenme de dónde vienen. Para quien no me conoce, soy Pamela Abdala y tengo el gusto de acompañarlos esta tarde. Veo que ya se van eh, conectando. Por favor, les voy a agradecer que me cuenten desde dónde se están conectando, ¿eh? de qué universidad, instituto o ciudad se conectan para conocer más de ustedes y poderlos leer desde aquí. Hoy, en esta secuencia de Zona Franca, conversaremos sobre gestión del tiempo. Para esto, le doy la bienvenida a nuestra invitada Natalia Tafur. Les voy a contar un poquito sobre Natalia. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Lima. Además, es coach ontológico certificada especialista en desarrollo y medición de habilidades blandas, dedicada al campo del acompañamiento y capacitación de jóvenes y adultos. Entonces, le damos la bienvenida a Natalia esta tarde y también a todos nuestros amigos de, a ver, está Juliana desde el Callao, pertenece a la Universidad Señor de Cipán, está también Ismael del Texú. Hay alguien de la Universidad de la Frontera, pero no puedo exactamente leer su nombre porque ha puesto una clave ahí. Está Rosaura. Buenas tardes. Y le damos la bienvenida a Natalia para conversar sobre gestión del tiempo. Hola, Pame, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Nati. Eh, estamos ya listos para empezar. Está Ismael de TechSoup, como te decía, está Patrick desde Huancayo, está Carlos desde Puno. Así que vamos a tener un variadísimo, un variadísimo público para escucharte y aprender un montón de lo que vienes a compartir con nosotros. Así que te dejo el espacio y ya regreso para las preguntas. Dale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Acá me quedo con todos. Acá veo que Joan Marrón desde Arequipa, Cielito también desde Piura. Muchísimas gracias por estar acá. Ustedes sigan escribiendo, sigan compartiendo desde dónde están. Por favor, siéntanse en plena confianza de también eh, lanzar algún comentario, si tienen alguna pregunta. Eh, hoy vengo a hablar con ustedes acerca de organización y gestión del tiempo. Cuando hablamos de gestión del tiempo, estamos hablando de esta habilidad, esta competencia para poder... Eh, administrar el tiempo de una manera ordenada y poder llegar a nuestros objetivos en el tiempo en el que nos planteamos. Eh, muchas personas, de hecho, eh, tratan de trabajar esta competencia en sesiones de coaching, en sesiones de terapia, en talleres. Es una competencia que me han pedido muchísimo a lo largo del tiempo, ¿vale? La, la redundancia. Porque a pesar de que el tiempo es algo que todos tenemos, es algo que siempre nos falta y acá les voy a compartir algunas razones por las que eso puede ser o de repente eh, algunas estrategias para que puedan administrarlo de una mejor manera, ya sea en su vida académica, en su vida personal o en su vida profesional. Me siguen saludando acá desde Lima, desde Arequipa. Veo varios de Arequipa. Arequipa se está sintiendo acá presente. Como les comentaba Pame, yo soy Natalia Tafur. Soy psicóloga sistémica y soy coach ontológico certificada. Eh, me dedico principalmente, pues, a, a estos dos grandes mundos, ¿no? A la capacitación y el coaching, pero también a la psicoterapia en, en otro horario. Tengo mis, mi, mi producción de mañana y mi de noche. Esto, sí, Arequipa acá presente. Les voy a, vamos a empezar el día con un pequeño videíto, ¿sí? Si me pueden ayudar con la proyección del video para que lo puedan ver todos los participantes. A ver, el videíto, por favor, es No hay pensamiento sin tiempo para pensar. Creo que no se escucha. Por favor, me confirman si se escucha el video. A ver, chicos, me confirman si se escucha, por favor. Riesgos que trae consigo la normalización de la PrIS. Ahora sí. La prisa es la eh, característica de, de la vida cotidiana y tristemente la hemos normalizado. La prisa yo creo que tiene además mucho que ver con el exceso de, de opciones que, que nos provee la vida contemporánea y la, la vida mediada por tecnologías. Eh, cuantas más cosas podemos hacer, más cosas queremos hacer y la tendencia eh, cotidiana es a llenar nuestra vida de, de, de cosas, a que, a que apenas... Eh, existan espacios vacíos entre esas cosas que hacemos y a que apenas existan ya tiempos de tránsito. Uno de los riesgos que trae consigo la normalización de la prisa es que eh, no hay pensamiento sin tiempo para pensar y, y no tenemos ese, ese tiempo para pensar. Eh, ese tiempo es algo importante y que hay, y que, hay que buscar tiempo para pensar. En, en nosotros mismos tiempo para, para planificar tiempo tiempo para, para posicionarnos en, la, en las cosas es como yo a veces lo identifico de una manera visual como esos juegos en los que, eh, que puedes tienes eh, casillas que puedes mover, pero que solo puedes mover esas piezas si hay una casilla vacía. Y esa casilla vacía es el tiempo. Si tendemos a, eh, a dejarnos llevar por la prisa y por las inercias, a entrar en esos bu bucles de repetición que, que forman en gran medida nuestros días, tendemos a a repetir y tendemos a acelerar incluso nuestros ritmos porque podemos acelerarlos en tanto nos apoyamos en ideas preconcebidas. Para ir muy rápido tenemos que sustentarnos en estas ideas que son las que ya estaban en nosotros. Ese tiempo está muy presente en, en referencias que podemos encontrar en la literatura y que podemos encontrar incluso también en la historia de la tecnología. Recuerdo la, la historia de una eh, mujer que a mí me interesa mucho, que se llama Ada Lovelace, que en el siglo XIX, en el Londres del siglo XIX, eh, a ella se debe, a ella le atribuimos la, la programación, el origen de la programación contemporánea. Esta mujer, eh, a ella la castigaban cuando era pequeña, y esto lo sabemos por sus cartas, por las cartas que nos han llegado de su biografía, por las que accedemos a su vida, decía que su madre la castigaba co haciéndola escribir, no recuerdo si 20 o 30 veces, la expresión. No perderé mi tiempo, no perderé mi tiempo, no perderé mi tiempo, no perderé mi tiempo. Esta, esta visión de que el tiempo es algo valioso y no se puede perder eh, está muy eh, interiorizada hoy en día, pero tendemos a, eh, a pensar que, que, que no perder el tiempo supone llenar, las, la, llenar nuestra vida de cosas y quizás esa sea la, 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 la manera más eficaz de perderlo porque. Muchas veces perdemos el control sobre posicionarnos en esas cosas que, que hacemos. Ese tiempo, esos intervalos de tiempo que serían como lo, lo opuesto a la prisa, ¿no? Como, como ese, 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 esa posibilidad de recuperar el tiempo yendo despacio, haciendo las cosas despacio, dándoles a las cosas un poco más de margen, permitiéndonos intervalos para, para pensarlas, nos permite también huir de un hacer las cosas de cualquier manera. Porque cuando las cosas se hacen rápido, se hacen de cualquier manera y tiene mucho que ver con, con una cultura que algunos denominamos cultura precaria, donde predominan trabajos precarios, pero donde también la forma de la obra que hacemos, cuando hacemos las cosas rápida, es una obra precaria. Es como un coser el, el, el dobladillo pegándolo ¿no? o, o reivindicándose ese, ese el poder que tiene la lentitud. O, o la lentitud de, de, de pensar y de profundizar las cosas y de darnos esos espacios y esos tiempos para pensar las cosas es la única oportunidad que tenemos de verlas de otro modo, de verlas, de ver no solo lo que está enfocado, sino de pronto mirar quién nos enfoca o mirar lo que, lo que, lo que está difuminado. Es, ese, ese cambiar la percepción es lo que nos permite un juicio crítico. Por eso en filosofía es muy importante el, el tiempo reflexivo y también en la creatividad y en la innovación. No puede haber, nunca puede, puede, podemos hacer algo in, innovador bajo, bajo, bajo la presión de la prisa. Muchísimas gracias. Este video a mí me gustó un montón y lo quería compartir con ustedes porque a veces tenemos esta idea de que gestionar el tiempo significa que tengo milimetrado mi día entre la, una actividad termina a las 8, empiezo de 8 a 9, sé que voy a hacer esto, de 9 a 9 y 35 sé que voy a hacer esto, de 9 a 5 a 10 voy a hacer esto. Y en realidad la gestión del tiempo se trata sobre todo de administrar el recurso del tiempo sanamente, sabiamente, de entender que tengo límites, entender que no puedo meterme, por ejemplo, a, a cuatro clases, esto a, en simultáneo, eh, y que de repente se crucen y que sean tal, o sea, tas con tas, ¿no? Entender que el tiempo es un recurso eh, limitado, pero que debo utilizarlo también en la medida de mis posibilidades. Entonces, eso significa también que debo manejarlo. Eh, quizás no tan rápido como creo que debería manejarlo, sino justamente a, eh, con pausa, dándome espacios entre actividad y actividad, y eso también va a significar que voy a poder prepararme para la actividad que sigue. Sí, a veces cuando empalmamos una cosa con otra no nos damos chance de tener eh, un espacio de descanso, un espacio para reflexionar, un espacio para interiorizar lo que acaba de pasar, eh, y eso también hace que Finalmente nos sobresaturemos de actividades, nos sobresaturemos de información y finalmente el tiempo no fue adecuadamente administrado y ya no tenemos tiempo para otras cosas. ¿Qué es gestión del tiempo entonces? Es esto lo que les decía, ¿no? Administrar el recurso del tiempo de una manera saludable y de una manera eficaz. Hay que comprender que hoy el tiempo se distribuye de una manera distinta porque tenemos muchas otras responsabilidades tenemos muchos otros, otros estímulos que nos están llegando constantemente, ¿no? Antes, cuando de repente nuestros papás se iban a trabajar, ¿no? Iban a trabajar y si es que ocurrió alguna emergencia, recibió una llamada directamente a la oficina, ¿no? Y nosotros nos íbamos, no sé, a estudiar y, y no nos enterábamos de lo que pasaba hasta que llegábamos a la casa. Hoy por hoy tenemos toda la comunicación inmediatamente en nuestra mano, sabemos qué cosa está pasando en nuestra casa mientras estamos en, el, en nuestro centro de estudios, sabemos lo que está pasando en nuestro centro de estudios mientras estamos en el trabajo, sabemos lo que está pasando con nuestros amigos mientras estamos con otro grupo de amigos o mientras estamos haciendo deporte o mientras estamos caminando por la calle. Entonces hay mucha información que nos está llegando constantemente y estamos atendiendo estas responsabilidades una y otra vez. Eh, mientras estamos tratando de atender otras cosas, sí, eso hay que entenderlo como algo que de todas maneras va a afectar cómo nos relacionamos con el tiempo que tenemos que administrar. Esta imagen refleja esto, esta idea de cómo se tienen que manejar las cosas, ¿no? Yo espero poder resolver todas las cosas que tengo que resolver de una manera equilibrada, zen, ¿no? Con una copa de, 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 de Martín en la mano. Todos tranquilos, el bebé durmiendo, no todo maravilloso, pero lo cierto es que lo más real es esto, ¿no? Cuando tengo muchas cosas que hacer, voy a sentir una sobrecarga, voy a sentir naturalmente estrés, ansiedad, presión, las cosas no van a salir de repente como yo espero que salgan todo el tiempo. Probablemente vaya a haber días buenos, pero también va a haber días no tan buenos. Y esas cosas van a afectar también mi estado de ánimo y cómo yo voy y abordo las tareas que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, para gestionar el tiempo, entendamos que esto es como que lo basiquito, ¿sí? Voy a ir profundizando a medida que vayamos eh, en la charla. Hay que definir objetivos claros de cómo quiero yo eh, utilizar el tiempo que tengo a mi alcance. ¿Sí? Eh, mapear mis actividades claramente. No, por ejemplo, lo que yo siempre utilizo como ejemplo, eh, cuando viene a trabajar procrastinación o gestión del tiempo a coaching, es el, el tema tesis. ¿Alguien acá ha hecho tesis? Me pueden compartir por el chat el tema tesis. Y me ponen, me dice, yo pongo en un papelito, eh, lo pongo frente a mi escritorio y escribo acá tesis, grandazo. Tengo que hacer tesis. Entonces, tesis es un montón. Es un pendiente enorme, ¿no? Y que genera además una carga mental grande, genera bastante estrés. Ver la palabra tesis acá grandazo al lado de mi computadora. Yo. Pronto, Manuel, pronto. Gracias, Julien. Así es. Ahora, lo que yo le sugiero para poder abordar las tareas y poder administrar su tiempo de una manera más eh, eficiente, eficaz y, 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 y más tranquila es... Desarmen tesis en todas las partes que tesis tiene, ¿sí? En todas las partes que tesis tiene. Entonces, digamos, esta semana me toca introducción. ¿Y qué cosa es la introducción? La introducción, dependiendo de lo que le digas, asesor, pero de repente su introducción van a ser 15 líneas, ¿no? Esto, 15 líneas, una página, ¿no? No va a ser un bocón, no, no va a ser el pendiente tan gigantesco como lo puede ser la palabra tesis. Entonces, pude escribir yo en mi papelito, en vez de poner tesis, pongo introducción 15 líneas, introducción una página, o escribir escribir variable 1 y variable 2. Y lo detallo de tal manera que se vuelve menos abrumador para mí, ¿sí? Y como ya tengo mapeado que es chiquito a mi pendiente, o chiquito entre comillas, puede ser un pendiente más grande, ¿no? Pero como tengo mapeado que es algo, es una parte de este gran gordo que es tesis. Entonces, puedo yo calcular mejor mi tiempo, ¿sí? Puedo calcular que, bueno, introducción, o sea, me podrá tomar un par de horas hacerlo, ¿no? Porque tengo que buscar esa información, tengo que hacer esto aquí, tengo que responder a esa pregunta y una hora y media, dos horas, me puedo dar ese bloque de tiempo para hacer la introducción. Y eso, de repente para algunos es mucho, de repente para otros es poco, dependiendo de cuánto ustedes se vayan a demorar. Pero tener eh, un objetivo claro, Medible y alcanzable, puede hacer que mi plan de acción sea mucho más fácil eh, de elaborar y de ejecutar. ¿Sí? Consecuencias de una inadecuada gestión del tiempo. Por favor, digan si soy, no soy, yo soy, a mí me pasó, si es que les ha pasado algo de esto a lo largo de su vida académica o profesional. Una inadecuada gestión del tiempo tiene como consecuencias. En la productividad, uno, ineficiencia, o sea que no alcanzo mis objetivos. Me abrumo tanto, no puedo manejarlo y no estoy llegando a los resultados que mi jefe o mi jefe esperan. Falta de creatividad para poder resolver los temas. Errores en la priorización de actividades, porque como estoy abrumada o como estoy abrumado, entonces estoy atendiendo de repente lo urgente, lo que llega a mí o lo que creo que en este momento es importante. Pero cuando me doy cuenta, en verdad pude haber priorizado otras cosas que sí eran más relevantes a mi trabajo. Incumplimiento en los plazos, no estoy llegando a cumplir. Desmotivación, espacios de fuga, escape. Por ejemplo, para los que trabajamos presencial, eh, me escapo a la bodega como tres, cuatro veces al día esto me distraigo constantemente, voy al baño como cuatro veces al día también para escaparme, solo, ni siquiera todo quiero solamente quiero estar ahí y echarme agua. Esto procrastino, dejo las cosas al último minuto o finalmente renuncias, sí. Y en la salud mental puede producir ansiedad, crisis de ansiedad, o sea estos picos fuertes de ansiedad en los que uno se siente superabrumado, esto ataques de pánico también en algunas personas, estrés. Con el estrés viene la somatización del estrés y la ansiedad, o sea, migrañas, gastritis, caídas de pelo, acné, eh, dolores de espalda, contracturas musculares, eh, aftas, o sea, la cantidad de cosas que pueden venir producto de un estrés severo. Y finalmente, el burnout. El burnout eh, es también conocido como el síndrome del quemado. Ocurre cuando estamos ante un estrés prolongado, ¿no? Por un periodo de tiempo y ese estrés ya genera como un, una sensación de saturación. Y lo cierto es que cuando estamos trabajando y tenemos burnout, se puede confundir con depresión, ¿sí? Entonces estamos viendo de repente que un compañero ha estado en un periodo de estrés súper grande y estamos viendo que está súper desmotivado, que de repente está llorando acá en el trabajo. Que ya no quiere venir, que está, que ya no. <coughs> Le está costando también tener otras actividades fuera del trabajo. Eh, vemos que ya no está sociabilizando tanto con nosotros como antes. Es, puede ser, o sea, que esta persona necesita una evaluación para descartar si es que tiene burnout o síndrome del quemado. ¿Sí? Sí fui, sí fui yo también, Emanuel. Ahí estamos. Otras consecuencias de la mala gestión del tiempo es sensación de culpa porque no estoy lográndolo pues no asistir a eventos personales por estar haciendo actividades de trabajo los ha pasado poco disfruto de las actividades personales porque estoy pensando en que estoy incumpliendo por este lado pero también estoy incumpliendo por este lado entonces no estoy plenamente presente en mi actividad y tampoco estoy plenamente presente en mi trabajo poco tiempo para la familia y amigos sensación de pérdida de uno mismo frente a las demandas de trabajo o sea por ejemplo esa sensación de que mi día no es mío no, mi día no es para mí, como que el día me come. Esas, sí si soy, así es, somos. A veces somos. Una carente gestión del tiempo genera que el trabajador se sienta abrumado por sus actividades y eso hace aún más difícil abordar una tarea. ¿sí? si yo siento que ya las tareas me sobrepasan y demandan mucho de mí y siento como que no, no lo voy a poder hacer. Ese estrés hace que me sea más difícil ir hacia la tarea. ¿Sí? Cuando se encuentran en esa situación, lo que les recomiendo es, bueno, les voy a dar varias recomendaciones más adelante, ¿sí? Pero escogen una forma de abordar una sola tarea a la vez, solo una, solo una, ¿sí? Después les voy a dar algunos tips de cómo las pueden escoger. Ahora, les voy a presentar un test, ¿sí? Un test y les voy a pedir que cuenten los puntos que se van a sacar. ¿Ya? Esos son los ladrones del tiempo. Son actividades, actitudes o cositas que hacemos en el día a día que pueden ser que nos estén robando el tiempo que podríamos administrar de una manera más eficiente. Acá es el texto. Sí, les voy a hacer algunas preguntas y ustedes ponen siempre, a veces o nunca. Si es que ponen eh, siempre, son tres puntos. Si es que dicen a veces, son dos puntos. Si es que dicen nunca, es un punto. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas. ¿Sí? Entonces, si es que nunca hacen nada, mínimo se van a sacar 10 puntos. ¿Sí? Ahora, tengo que resolver, resolver yo mismo las crisis. Me pasa siempre, me pasa a veces, me pasa nunca. ¿Sí? Tengo que resolver yo mismo las crisis. Tengo reuniones frecuentes para estar al tanto de toda la información. Tengo reuniones frecuentes para estar al tanto de toda la información, ya sea en mi mundo académico, con mis compañeros cuando tengo trabajos en equipo, ya sea en el mundo laboral, cuando necesito saber cosas sobre un proyecto, sobre un pendiente que me han encomendado. Atiendo constantemente tareas que se pudieron haber previsto o evitado. Atiendo constantemente tareas que se pudieron haber previsto o evitado. Necesito dar respuesta a todos los correos que recibo. Chequen bien, ¿sí? De repente en el trabajo, estamos empezando nuestro trabajo y empieza el día y tengo 25 correos y todos los 25 los tengo que responder, aunque sea con el recibido, ¿sí? Puedo atender dos reuniones a la vez o resolver dos pendientes en simultáneo. Todos los entregables deben ser revisados hasta que no haya nada por corregir. A veces, no, perdón, me distraigo fácilmente con mi celular o con mi tablet. Estaba leyendo la respuesta de cielo. Me distraigo fácilmente con mi celular o con mi tablet. Reviso las noticias múltiples veces durante el día. Hago los pendientes cuando ya, ya me queda muy poco tiempo para hacerlo. Repaso en mi mente varias veces las reuniones que ya tuve o que voy a tener. Ahora, cuéntenme, ¿se han sacado 10, se han sacado 20, se han sacado 30? ¿Cuál es el puntaje total que han tenido? <laughs> Manuel puso sí soy. <laughs> sí soy. Entiendo que eso es un 30, Manuel. A ver qué puntaje se han sacado en total. 23, ahí está Ismael. Entonces tenemos cositas por trabajar, Ismael. ¿Sí? 17 ya, más o menos, más o menos. Hay cosas por trabajar. Muy bien, vamos. Muy bien. Por encima de 15, por encima de 15 entendemos que hay algunas cosas que trabajar. ¿Sí? Cuanto más nos acerquemos a 30, más necesitamos trabajar nuestra gestión del tiempo. ¿Sí? Hay algunos que están, a ver, para pa, pa mí la, pa la sorprende, con un, con un 16 hay cositas que pasan a veces. Pensé que el mayor mutaje... No, porque siempre es las cosas 60. Muy bien. Entonces, ya más o menos tengo una idea. Pueden ver cuál es un ladrón de tiempo, donde las cosas en las que han respondido siempre, esas son las cosas que necesitamos mapear para trabajar. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál consideran ustedes de estos, de estos 10, que es su peor ladrón del tiempo? ¿Qué es lo que más hacen? De repente algunos van a hacer multitasking, de repente algunos van a hacer perfeccionismo, de repente para otros va a ser eh, el celular, ¿no? En mi caso, por lo menos, eh, el overthinking es el sobrepensar el pensar como que me anticipo mi reunión, voy a tener esta reunión tal día, tal día con tal persona, sobre todo cuando es una reunión de repente con una persona nueva o una, a un taller que voy a editar por primera vez, puedo estar como ni siquiera haciendo el, el, la, la diapositiva, simplemente pensando en como, ay, ¿qué voy a pasar? ¿y qué voy a decir? ¿y qué voy a pasar? y qué voy a decir qué voy a pasar y qué pasa si me responden eso? qué pasa si me preguntan esto? Y así estoy en mi cabeza una hora. Y esa es uno de mis peores ladrones del tiempo. La procrastinación. Es el acto de postergar la tarea hasta el último minuto. Acá hay algún procrastinador, pueden levantar la manito, decirme yo soy, si sí soy, si sí fui. Yo por lo menos siempre digo que soy procrastinador en rehabilitación. ¿Sí? Estoy constantemente trabajando en no procrastinar o en procrastinar lo menos posible porque es un hábito bien difícil de modificar. ¿Sí? Es mal, procrastinar no es necesariamente malgastar el tiempo, ¿sí? Es tratar de evitar tareas que me producen emociones incómodas. Entonces, si yo considero que una eh, tarea me produce mucha ansiedad, la voy a patear lo más posible. La voy a patear lo más posible hasta que no me quede de otra. Y para eso les dejo acá algunas estrategias para poder abordarlas. ¿sí? Estamos en la evitación. Así es. Así es. Estamos juntos en eso, chicos. Metas a corto plazo, tareas pequeñitas, como les decía, achicar la tarea lo más posible, pequeñas victorias, celébrense las pequeñas victorias. Hice mi introducción, hice sí. mi introducción, me celebro, me pongo mi sticker, lo apunto en mi diario, me hago una historia en Instagram, me lo celebro, me celebro esas pequeñas victorias porque esa emoción de haber logrado algo hace que sea un poquito más sencillo ir hacia el siguiente pendiente. Así que, eh, ese, reforzamiento, ese reforzamiento es súper, súper importante para mantener la motivación. Una bueno, clara priorización de tareas, por ejemplo, es más importante hacer esto, el pendiente que tengo para mañana o el pendiente que tengo para la próxima semana, dependiendo del tamaño que tenga, ¿no? De cuál es la dimensión del, de, de la tarea. Planes de seguimiento, o sea, detectar si la actividad es postergada y qué puede ser, eh, qué es lo que está haciendo que yo postergue la actividad. ¿Cómo desarrollar la habilidad de gestión del tiempo? Primero, hay que entender la importancia. Gestionar el tiempo adecuadamente reduce el nivel de estrés. Mantiene a todos los miembros de un equipo, me mantiene a mí esto actualizado para el equipo, ¿no? Cuando estoy trabajando en equipo promueve la colaboración en el equipo de trabajo. Si es que estamos trabajando en, en, una, en un proyecto de universidad, estamos trabajando en un proyecto en el trabajo, que todos tengamos mapeados cuáles son las pendientes y tengamos claras las prioridades, hace que podamos colaborar y terminarlo en el tiempo más eficiente y eficaz posible. Y favorece que podamos innovar con nuestras ideas. Recordemos este primer video que vimos al, al inicio, ¿no? Para poder pensar, primero necesitamos tiempo para pensar. ¿Sí? Si yo estoy todo el tiempo atorado de pendientes, estoy todo el tiempo tratando de apagar los incendios que me produjo a mí misma porque no resolví los pendientes en su momento, entonces voy a tener muy poco tiempo para poder eh, ser creativa en, en, en los proyectos que quiero emprender. ¿Cómo mejorar la, mejor, la, la gestión del tiempo? En el equipo, en mi mundo personal, etcétera. Esto, primero, tiempos y espacios notoriamente enmarcados. Chicos, no me, puedo, no me voy a cansar nunca de dar esa recomendación. No se estudia en la cama, no se comen en el escritorio. ¿Sí? Los tiempos y espacios notoriamente enmarcados hacen que yo sepa que cuando me siento en mi escritorio o cuando me siento en mi sala, o en el espacio que ustedes le han asignado a trabajar, cuando yo me siento en ese espacio, mi cerebro, mi cuerpo ya sabe que me dispongo a trabajar. ¿Sí? Y si quiero descansar, no descanso en mi escritorio con mi celular acá, porque mi cuerpo no sabe. Nuestro cerebro para esas cosas es bien elemental, ¿sí? Necesita ese corte, necesita ese espacio. Y si yo traigo mi almuerzo al escritorio, no sabe que me he detenido. Piensa que he seguido yo trabajando todo el tiempo y que solamente me dio hambre y comí, pero que me mantuve comiendo. Me mantuve trabajando. Entonces es muy importante para nuestro descanso mental, para nuestra carga mental, que nosotros tengamos esos cortes en tiempo y en espacio. Si yo sé que tengo que trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, yo ya sé que a las 9 y media necesito pararme un ratito, 10, 15 minutos, a caminar, a dar una vuelta, me voy a la bodega, me compro una botella de agua, regreso, ¿no? Como algo, me tomo una gaseosa, me tomo un café, lo que necesiten para poder retomar la siguiente hora y media que necesito trabajar. Pero mi cuerpo necesita ese, esa descarga, esa pausa. ¿sí? Eso es una pausa activa. Pausa activa no es jugar con el celular, 10 minutos, eso no es pausa activa. Pausa activa implica movimiento. Rituales diarios o semanales, esos son espacios de dedicación de ti para ti, como un regalo de ti para ti. 10 minutos de meditación, 10 minutos de ejercicio, media hora de ejercicio, salir a caminar, ir a patinar, montar bicicleta, ir con los amigos esto tener rutinas para cuidar tu piel darte un baño caliente algo que tú te puedas regalar como algo que te dedicas tú a, ti misma. a mí por ejemplo hace años me gustaba hacerme las uñas y recién he retomado hacerme las uñas después de dos años sí porque temas de la vida no pero después de dos años me estoy regalando a mí misma mis dos horas en la peluquería haciéndome las uñas porque me hace sentir bien y ese es mi espacio de dedicación y siento que le da como un le da como un breakcito a la carga mental que tengo toda la semana. Otras cositas son, y estas sí son importantes, chicos, ¿ah? ¿eh? Identificar los tiempos reales de las actividades. Por ejemplo, a veces, en aras de ser ambiciosos, podemos decir, mira, tengo que terminar ese proyecto para, para la clase de pasado mañana, ¿no? Eh, pero, no, yo sé que está fácil. Así que, en verdad, ese proyecto, eh, yo lo termino en tres horas. Otros lo terminarán en cinco o seis, pero yo lo termino en tres horas. Yo me tengo fe. Me tengo fe. Y por poner, por, por tenernos tanta fe, no digo que no se tengan fe. Ténganse fe, pero no se pongan la soda al cuello. ¿Sí? Porque en esas tres horas hay muchas cosas que podrían salirse a nuestro control. Se va la luz, se apaga la computadora, se le va la batería, me, falla, me falló la fuente, me falló lo que fuese. Pero es importante que nosotros identifiquemos que las tareas tienen un tiempo prudente para hacerlas, ¿sí? Si tenemos mapeado ese tiempo prudente, puedo yo planificarme correctamente, sabiendo que si le voy a dedicar cuatro horas a hacer una tarea, esto, o un pendiente, bueno, en esas cuatro horas probablemente me den ganas de ir al baño, sí, me voy a parar y me voy al baño y voy a perder unos diez minutos, probablemente voy a tener sed, entonces voy a tomar tiempo, en, en, voy a invertir tiempo en tomar agua. Probablemente voy a recibir una llamada, sí, probablemente. Entonces también ahí voy a perder otros cinco minutos, de repente, ¿no? Entonces, si yo me asigno el mínimo tiempo posible, tampoco es ideal porque eh, porque hay, voy a tener que concentrarme plenamente, absolutamente, y no hacer absolutamente nada más, y eso a veces no es viable. Sí, mapear visualmente todas las actividades a realizar. Si sí, yo sé que dentro de mis pendientes está mandar correos, hacer diapositivas, eso, editar un documento, descargar, no sé, descargar cosas de internet, a veces entre los pendientes que tenemos no tenemos mapeado esas pequeñas tareas operativas o chiquitas que sí toman cachitos de tiempo de a poquitos de a poquitos. Mapeen todo. Cuando ustedes les pidan, por ejemplo, eh, a registrar horas en el trabajo que a veces piden, ¿cuánto es el tiempo recomendado para mantener la Ahorita te respondo a eso, Joel. Cuando ustedes les piden una tarea, esto, y te, y te dicen, registra tus horas acá, hay muchas actividades chiquititas que toman tiempo, toman 5, 10, 15, 20 minutos, y de repente no les damos crédito porque no son la tarea gruesa. Entonces esas tareas también tienen que ser registradas cuando ustedes identifiquen los tiempos reales y renunciar al multitasking. Chicos, el multitasking no existe, ¿sí? La única forma de hacer multitasking, o sea, hacer varias tareas a la vez, es si una de las tareas yo la hago de memoria, de paporreta, casi en automático como un robot y la otra sí necesita mi cerebro para pensar, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿no? yo sé que puedo montar bicicleta de acá, de mi casa a mi universidad y puedo hablar por teléfono porque me conozco en la ruta. Entonces, monto mi bici, tranquilo, yo ya sé qué ruta tomarse, ya lo hago tranquilazo. Pero, y ahí sí puedo estar hablando por teléfono con un amigo, con una amiga, etcétera. Pero, de repente, si necesito ir a, otra, a otro sitio que no conozco y es la primera vez que voy a manejar mi bicicleta hasta allá, entonces, probablemente puedo tener una llamada cuando estoy en una ruta que con, o estoy en una parte que conozco, pero apenas entro en una zona en la que tengo que concentrarme un poco más, voy a decir, espérate un ratito, espérate un ratito porque necesito ver qué, qué ruta tomar. Eso nos dice que no estás haciendo multitasking, estás teniendo atención interrumpida. ¿Sí? No es que estás haciendo multitasking, no es que estás haciendo dos cosas a la vez, es que estás interrumpiendo una actividad para concentrarte en la otra. Y al final, en algunas cosas, por ejemplo, en estar en dos clases a la vez o dos reuniones a la vez, o estar escribiendo un mail mientras atiendes una charla, lo que eso significa es que las tareas reciben la mitad de tu atención y no estás haciendo bien ninguna de las dos. ¿Sí? Joder, preguntar, ¿cuánto es el tiempo recomendado para mantener la concentración en una actividad de trabajo? Es una extraordinaria pregunta. Porque. O sea, desde el punto de vista del aprendizaje, el tiempo, de aten el tiempo recomendado de atención son 45 minutos. Eso es el, 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 el rango de atención eh, más frecuente en las personas. Pero ese rango de atención varía según, según diferentes variables, según, la persona, según la, el, el, las características, digamos, de la persona. Según eh, la actividad que se va a realizar, por ejemplo, para una persona que es eh, de aprendizaje kinestésico, por ejemplo, una charla como esta de repente le va a costar un poquito. Entonces, ahí es por eso que yo tengo que traer un montón de ejemplos, un montón de casos, para que preste atención y pueda, pueda mentalmente asociarlo con su vida personal. O de repente van a necesitar estar como concentrados haciendo otra cosa manual mientras prestan atención, ¿no? Entonces, el rango de atención, o si la persona tiene déficit de atención, por ejemplo, para mí, no las personas que tienen déficit de atención, como yo, tienen diferentes rangos de atención. Entonces, cada persona ahí tiene que pasar por su evaluación para ver cuál es su rango de atención eh, personal, ¿no? Y ver qué puede hacer para extender su rango de atención. Una recomendación si es que quieren extender su rango de atención es, me la dieron hace un montón de años, es hacer sudokus han hecho sudokus, esto de los numeritos del 1 al 9, ¿sí? Esto, hacer sudokus antes de una actividad. Eso, al parecer, extiende tu rango de atención. Es una estrategia así, esto que me soltaron hace muchos años y que se las comparto para quien le sirva. Replantear tareas tediosas, ¿sí? Hay tareas que se mantienen por costumbre, esto, pero que podrían ser, no sé, esto formateadas de otra manera, podrían ser digitalizadas, podrían ser eh, una comunicación más simple, podría ser menos formal, y esas tareas suelen quitar bastante tiempo, también sería bueno recotearlas. Hecho es mejor que perfecto, ¿sí? A veces en, la, en el afán de querer hacer las cosas como tienen que, como tienen que ser, ¿Sí? Los, las postergamos y las pateamos hasta que no, es que quiero poner mi canal de YouTube, pero quiero tener la cámara, quiero tener el fondo, quiero tener el micrófono, quiero tener el, las herramientas. Y en verdad es como, oye, o sea, a lo mejor el celular de tu hermano te sirve para grabar y, y, y por ahí vas empezando. ¿No? Porque hecho es mejor que perfecto. ¿Cómo mejorar también? Eh, ofrecer ayuda a tus compañeros, pedir ayuda, ¿sí? ofrecer y pedir ayuda es importante. Eh, cuando estamos trabajando en equipo, proponer normas de convivencia como que miren, yo me tomo mi tiempo en hacer esto, yo necesito no tanto tiempo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo en equipo para la universidad y yo ya sé que Fernando se demora un montón en hacer su parte. ¿No? Entonces digo como que, ok, si Fernando se demora un montón en hacer su parte, pero la hace, al final la hace, todos sabemos que la hace, entonces no le vamos a dar la parte más importante a Fernando porque todos nos vamos a estar angustiando, ¿sí? Ya lo conocemos, ya sabemos de qué picojea entonces le vamos a dar la parte, no sé, esto, compilar todas las partes, ¿no? Lo va a hacer a último minuto, pero lo va a entregar, ¿no? Lo va a entregar al último minuto, pero lo va a entregar en el momento que lo tiene que hacer pero ya no estamos todos angustiados con que él tiene que hacer una parte para la que lo necesitamos, ¿no? Entonces normas comunes de convivencia, sabiendo que, esto, que necesitamos gestionar el tiempo en equipo, ¿no? Ay Fernando, lo siento. Esto reducir reuniones de último minuto, eso sí siempre es importante, ¿no? No nos reunamos mucho eh, de manera innecesaria, ¿sí? Reunámonos lo justo y necesario. Y siempre, eso sí los dejo para los que no han empezado a trabajar todavía, siempre vayan a la reunión con una agenda. ¿sí? Siempre vayan a la reunión pensando en qué me tengo que llevar de esta reunión. Y, y terminen la reunión cuando tengan lo que necesitan, lo que necesitaban en primer lugar. Si vamos a tener una reunión para planificar el proyecto... Eh, el proyecto B que empieza ahorita en noviembre. Entonces, ok, tenemos que salir de esa reunión con el plan del proyecto B que empieza en noviembre. ¿Sí? Entonces, con eso, eso, a eso vamos, eso es lo que vamos a hacer y con eso nos vamos. ¿sí? No nos quedamos como que, ah, sí, pero el proyecto C es en marzo, ah, pero el proyecto A, ¿cómo lo hicimos? No, no, proyecto B. Vamos a eso, a hacer la reunión. Tener una agenda es bien importante para poder distribuir eficientemente el tiempo. Eh, utilizar métodos y técnicas ya probadas para poder, eh, poder medir el tiempo y siempre incorporar de repente software, programas que los puedan ayudar a, eh, a ordenarse. Les dejo algunos recursos que a mí personalmente me gustan un montón. Esto va a tener que ver con la personalidad, el temperamento y las preferencias de cada uno, chicos, ¿ya? Yo les voy a compartir las que a mí me gustan y que a mí me funcionan, pero esa soy yo, Natalia Fu. A ustedes de repente les funcionan otras cosas. La matriz de urgente e importante. Cuando nosotros tenemos varios pendientes por hacer y tenemos un trabajo en el que hay cosas urgentes y hay cosas importantes, pero hay cosas que son urgentes que no son tan importantes, esta matriz nos sirve un montón. ¿sí? Acá está el flujo de cómo tomar la decisión, pero esta es la matriz. Importantes, importantes y no importantes, urgentes y no urgentes. Hay cosas que son importantes que son urgentes, esas las tengo que hacer ahorita, las tengo que hacer, las tengo que hacer yo. ¿Sí? Hay cosas que son importantes, pero no son urgentes. Por ejemplo, si estoy en tercer ciclo de universidad, planificar mi tesis es importante, sí, pero no es urgente, no lo tengo que hacer ahora. Tengo que pensar, probablemente sí sería bueno que vaya pensando en un tema que me interese para no estar en el último ciclo pensando como que ahora qué investigo. Pero no es urgente. Entonces puedo planificarlo, puedo distribuir mi tiempo con anticipación, puedo de repente esto ver en qué momento voy a empezar a hacerlo, ¿no? Hay cosas que son urgentes pero que no son importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Estoy en una reunión con mi equipo de trabajo, estoy haciendo el proyecto para la próxima semana. Esto... Y me llama un amigo y me dice, oye, estamos comprando entradas para el partido que es pasado mañana, sí, que es pasado mañana, o estamos comprando una entrada para tal concierto. Esto, ¿qué hacemos? Entonces, ese tipo de cosas parecen ser urgentes, pero no son importantes porque no están nutriendo a lo que queríamos hacer en ese momento. Sí, entonces esas cosas son, se pueden postergar, se pueden delegar. En este caso, no vas a leer tu eso sobre el partido, ¿no? Pero se pueden postergar o se pueden responder después, o le puedes decir a él, como, oye, ¿sabes que tú decides? ¿No? Esto. Se pueden hacer una serie de cosas o se pueden evitar también, ¿sí? Hay cosas que son urgentes y no son importantes, hay cosas que no son, urgent que no son urgentes y que tampoco son importantes, ¿sí? Y ahí es importante evitar, prevenir, postergar. Cuando yo estoy atendiendo una crisis y urgencia de, de suma importancia, es súper importante que yo entienda que estas cositas es importante patearlas, postergarlas. Estas cosas son las que necesitamos procrastinar. O en todo caso, si es que son importantes, si es que son importantes pero no urgentes, planificarlas. Time blocking o bloqueo del tiempo. Esto es, esta es una tarea que personalmente a mí me gusta bastante, ¿ya? Porque significa que yo, así como hacían ustedes su horario de repente en el colegio, ¿no? Y teníamos como que aquí, de tal hora, tal hora tengo tal clase, de tal hora, tal hora tengo tal clase, de tal hora, tal, tal hora tengo tal, tal, tal clase, y ahora lo hacemos de repente con el calendario de nuestro celular. La idea del time blocking es que yo además detalle qué actividades voy a realizar en ese tiempo. Entonces tengo de 8 a 8 y media, inicio del día. Revisión de pendientes del día, confirmar participación en las reuniones. De 8 y media a 9, recordarle a JF que de reunión con cliente, enviar el newsletter semanal al equipo, revisar objetivos del proyecto BP. Ahí está. Proyecto AB. Acá voy a hacer el proyecto AB de 9 a 10. Tareas del objetivo 1, seguimiento a YT, verificar plazos, llamar al cliente AB para seguimiento de pagos, etcétera, etcétera. yo lo detallo. Para saber qué es lo que tengo que hacer en ese periodo de tiempo. Es importante que ustedes para esto sepan cuál es el pendiente y cuáles son las subtareas de ese pendiente. Sí, esas subtareas pueden hacer que yo ya sepa como cuando termine de hacer todo esto puedo ver si ya lo que se me pasó o esto o puedo pasar a la siguiente actividad o puedo descansar. ¿sí? Interesante. Muchas gracias, hermana. Análisis de pareto, es la regla del 80-20, 20%, ¿sí? 20 de las acciones son responsables por el 80% de los resultados. ¿Cómo hacemos un análisis de pareto? Es hacer una lista de los problemas que necesitamos resolver. Por ejemplo, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Identifica las causas de esos problemas, como, por ejemplo, paso mucho tiempo con el celular, eso, paso mucho tiempo viendo televisión, eh, paso mucho tiempo hablando por teléfono, no sé. Asigna un puntaje a cada problema, siendo más alto el problema más importante, ¿sí? Por ejemplo, si yo puse esto, por ejemplo, pasar tiempo con mi hijo tiene 10 y hacer ejercicio tiene 7, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema más relevante? ¿No tengo tiempo para hacer ejercicio o no tengo tiempo para pasar con mi hijo? En este caso es el no tengo tiempo para pasar con mi hijo. Agrupa los problemas que tengan causas similares. Por ejemplo, ¿no? De repente eh, no tengo tiempo para pasar con mi hijo porque paso mucho tiempo en el celular también. No, o sea, paso tanto tiempo respondiendo llamadas y mensajes que no tengo tiempo ni para hacer ejercicio ni para eh, pasar tiempo con mi hijo. Todos los problemas que tengan como causa que pasas mucho tiempo, acá se agrupan todos los problemas que tengan como causa que pasas mucho tiempo en redes sociales o en el celular. Suma los puntajes de cada grupo y aborda primero el grupo con el puntaje más alto. O sea, puede ser acá que voy a, dejar, voy a empezar a bajar los, el tiempo en el celular, pero lo primero que voy a atender es pasar tiempo conmigo. El todo list. Esto lo hacen un montón de personas, pero acá les dejo algunos detalles que les pueden servir para, eh, para, que, no los abru para que no se abrumen con la cantidad de pendientes. Hay personas que necesitan detallar todo lo que hacen, ¿sí? Acá la estrategia del to-do list es que tengas entre 6 y 10 ítems por día. ¿Sí? Que tengas entre 6 y 10 ítems por día y que empieces con aquello que tú consideres de prioridad 1. ¿Sí? Y que no empieces una tarea sin haber terminado la anterior. Que yo me dedique enteramente a la, al ítem 1. Hago uno hasta que lo acabo. Hago dos hasta que lo acabo. Según la importancia que yo le haya asignado. ¿Sí? ¿Por qué hago esto como puesto pues, supuestamente lo hacemos todos o lo hace la mayoría de personas? ¿Por qué hago esa aclaración? Porque hay personas que ponen o una o dos cosas en el to-do list o ponen tantas cosas que al final no le prestan atención a lo que es más importante y terminan haciendo otras cosas que de repente no, está, no son tan relevantes en, el, en la lista de pendientes. Por eso es importante chequear la prioridad y chequear qué cosas valen la pena poner en la lista. Técnica Pomodoro. Personalmente, esta es una de mis favoritas. Esta combinada con el time blocking es maravillosa. ¿En qué consiste Pomodoro? Consiste en trabajar en plazos de media hora. ¿Sí? Trabajar en plazos de media hora, 25 5. ¿Sí? La media hora, 25 5 es un pomodoro, es un relojito, literalmente por eso es que le llamaron pomodoro, ¿sí? Por los relojitos de 25 minutos. Escoge el proyecto en el que deseas trabajar y trabaja un intervalo de media hora, 25 a 5. A eso se le llama un pomodoro. 25 minutos de trabajo ininterrumpido, esto también responde de repente a lo que necesita. decía Joel para las personas como yo que no tenemos un rango de atención tan largo de 45 minutos, 25 minutos es un periodo bastante manejable. ¿Sí? 25 minutos de trabajo ininterrumpido. En estos 25 minutos no recibo llamadas, nadie me abre la puerta. Eso, yo no me paro a ir al baño, no me paro a comer, nada. 25 minutos, tijo, así. Como un caballito de paso, así. Ahí, mírame, sí Y luego, 5 minutos en los que me paro y hago lo que sea que tengo que hacer. Ahí sí, voy, tomo un vaso de agua, me preparo un tecito, salgo a caminar, voy, busco eso. Ah, ah, no sé, tengo, se me ocurre algo, tengo que decirle a alguien, voy y se lo digo. Esto, descanso y hago, en cinco minutos, en esos 5 minutos hago. Algo que no tenga nada que hacer con lo que tengo que hacer en el trabajo. Pero nada que será, o sea, descanso. Mi mente se desconecta completamente de lo que estoy haciendo acá. Y eso, ese plazo de 25, 5, lo repito cuatro veces. ¿Sí? Después de cuatro veces, tomo un descanso más largo de 15 a 30 minutos. La idea es que lo definan con tiempo, ¿ya? Y su mente se puede aligerar y puede como... Desconectarse un poco del pendiente para luego retomar la siguiente ronda de cuatro pomodoros. Cuatro pomodoros son dos horas. Ahí, si se dan cuenta, han estado dos horas metidos en un proyecto, haciendo tesis, haciendo una tarea, eh, terminando un entregable, lo que ustedes quieran. Pero han estado dos horas dedicados y no han estado completamente sentados, y enfocados, así como codita a paso, sino que han tenido cinco minutos por aquí y por allá para poder descansar, tomar agua, responder mensajes, etc. Como les decía, esta técnica combinada con el time blocking a mí me parece maravillosa, porque en el time blocking yo tengo todos mis detalles de las actividades y yo ya sé lo que tengo que hacer en mis 25 minutos. Entonces es como que, hermoso, hermoso, yo amo. Ley de Parkinson, el trabajo se expandirá para llenar el tiempo disponible, que es, eso en verdad chicos, es bien real, ¿sí? Si yo me doy ocho horas para terminar una tarea lo más probable es que las termine en las últimas, o sea, cuando ya hayan pasado seis horas y media. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sugiere la ley de Parkinson? Que yo, por ejemplo, me vaya con mi laptop, si es que tiene el laptop, que se vayan con su laptop a una cafetería, a un sitio y que se vayan con la laptop cargada. Y que utilicen la batería que tiene la laptop para terminarlo. ¿Sí? Entonces, en lo, eso yo lo hacía en la universidad. Lo hice en la universidad un par de veces y sí me funcionaba. Un par de veces sí me no funcionó. Esto, entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, tengo que hacer mi trabajo antes de que se me muera la computadora. Y tengo que entregarlo antes de que se me muera la computadora porque si no se va a perder. Entonces, eso hace que yo utilice ese tiempo que me da la computadora para terminar mi tarea. Hazlo temprano, en, un, en lugar de tratar de terminar a medianoche, trata de terminar a mediodía. Esa es otra sugerencia. Dense falsos plazos, ¿sí? Si yo sé que tengo que entregar algo el jueves, mentalmente me propongo terminarlo el miércoles, ¿no? Tal vez se vaya acabando tarea. Por eso es que hay que, es que, hay que tener mapeado cuánto dura la, la batería de la computadora. Ponte un plazo limitado. Define el tiempo para computar la tarea y acórtalo a la mitad. En el caso de que sea posible, ¿no? Limite el tiempo de las tareas cortas. Por ejemplo, solo 20 minutos para responder mensajes y correos. Si yo ya sé que me tomo mi tiempo, en la mañana yo respondo mails, ¿no? Que me ha mandado el trabajo, no sé qué, luego, ¿verdad? Está bien, no me dedico toda la hora. Le voy a dedicar solo media hora. Entonces, respondo, en lugar de responder, buenas tardes, Juanita, espero que lo hayas pasado muy bonito. Respiro. Muchas gracias, Juanita, por tu mensaje, espero que la estés pasando bien. ¡Pum! Mandé, ¿no? No elaboro tanto como normalmente elaboraría teniendo las mil horas que me doy normalmente. El jarro de los pepinillos. Lo que pronoce, pro, propone el jarro, el jarro de pepinillos es una técnica, se, pro, se llama así no porque esté lleno de pepinillos, sino porque el jarro que se utilizó para presentar esta metáfora era un jarro de pepinillos y se quedó con ese nombre. Pero en verdad el jarro, la idea es que en un, imaginemos que en nuestro jarro existen arena, piedritas y rocas. La arena representa los elementos disruptivos del día, o sea, las cosas que nos interrumpen. Las piedritas representan las tareas que necesitan ser terminadas, pero que pueden ser hechas por otro día, otro día o por alguien más. Y las rocas son las tareas más importantes y grandes que deben ser terminadas hoy, ¿sí? La idea de este autor es que se eliminen primero las rocas. Haz primero las tareas más importantes y grandes que deben ser terminadas hoy. Luego, hasta cargo de las piedritas, ya sea porque lo delegas o porque lo resuelves después. Y finalmente, la arena. La idea es que las rocas son lo más relevante para ti, las piedritas vienen después y la arena pasa al final. ¿sí? Es entender que las rocas son aquellas cosas que debemos encargarnos ahora. Esto es comer el zapato. Muchas gracias, Nelly. Esto, estas estrategias, nuevamente repito, van a depender de su personalidad, de aquellas cosas que a ustedes les interesen, de, de su temperamento. Yo personalmente soy de hacer eh, una tarea chiquita primero, ¿no? Tareas chiquitas primero que me den, o sea, que me, que me, que me ayuden a encender el motor. Esa estrategia se llama comer un sapo, ¿sí? Lo que propone comer un sapo es hacer tarea más gruesa primero, ¿sí? sí Sácate, sácate el saco de encima, ¿no? Haz esa tarea gorda, pesada, densa, chinchosa, que nadie quiere hacer y que tú tampoco quieres hacer. Hazla primero. Y una vez que te la has sacado de encima, vas a ver cómo todo lo demás fluye. Esto, como les digo, es dependiendo de lo que cada uno le funcione. A mí personalmente me cuesta un montón hacer la tarea primero, pero sí tengo amigas que me han dicho como que no, escúchame, yo me, me saco me saco ese pendiente horroroso, me lo saco de encima y ya después estoy relajadísima. Relajadísima ando después. Entonces a ellas sí les funciona conversar el sapo. Escojan ustedes la estrategia que mejor les sirve. Herramientas. Esas herramientas que les voy a pasar son eh, algunas herramientas digitales, o sea, usadas en la computadora, eh, que les pueden servir para organizar su tiempo. Les voy a decir cuáles son mis favoritas. Google Calendar, amo. Amo Google Calendar. En Google Calendar tenemos la posibilidad de crear varios calendarios, tenemos la posibilidad de tener mapeados acá, por ejemplo, podemos incorporar usos horarios si tenemos eh, compañeros de trabajo que están en otro país o tenemos esto. Eh, de repente cursos que estamos llevando en otra ciudad nos ayuda mucho de repente no sé se mandaron a llevar un curso online en Argentina te pueden acá poner eh, hora de Argentina y poder ver qué hora es esto para poder eh, hacerlo compatible con su horario pueden incorporar calendarios te puedo tener mi calendario de trabajo puedo tener mi calendario académico puedo tener mi calendario personal esto Pueden asignarle colores a los calendarios y a las actividades que son distintas. O okay, sea, si yo ya tengo un color para mi calendario académico, le puedo asignar un, un color a cada curso. Eso también es súper bueno. Esto... Y, bueno, Google Calendar te permite, además, tener una lista de to-do lists, ¿no? Y eso lo puedes poner un costadito y poder chequearlo. Poca gente lo usa, a mi parecer, pero... Google Calendar, además, como tiene estos detalles, tú puedes entrar al evento y agregar detalles. Entonces, eso te permite también tener mapeado, hacerlo del time blocking. Entonces, yo puedo entrar a un evento, ponerlo y acá poner, taca, 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 taca. Hago los detalles, eso es lo que tengo que hacer ahora, ¿no? Evernote es como un cuaderno digital, ¿sí? Son múltiples, múltiples cuadernitos digitales, y múltiples como blogs de notas, pero que si tienen todos una misma matemática le puedo poner por ejemplo todos mis apuntes del curso de matemática curso de estadística y así yo puedo agrupar todos los cuadernitos o todos los, todas las notas que pertenezcan a un mismo curso Notion tiene la misma característica es un poquitín distinto pero Notion que es personalmente el que yo uso yo mucho tiempo utilicé Evernote ahora uso Notion eso porque tiene eh, otras eh, características. Tiene otras características, tiene widgets, tiene la posibilidad de varios dispositivos en simultáneo, esto, tiene la posibilidad de trabajo colaborativo, tiene tableros Kanban, ¿no? Me permite eh, vincular calendarios, etcétera. Es cuestión de estilos, chicos, es cuestión de estilos. Pero también tiene muchas plantillas que les pueden servir para organizarse muchísimo mejor. También es una app de cuaderno de notas. Ustedes pueden tomar apuntes y agruparlos en, un mismo, en una misma base de datos y ahí tienen todas las notas que ustedes hayan tomado esto de un mismo curso, por ejemplo, ¿no? Trello y Asana son aplicaciones de gestión de proyectos, ¿sí? Están basadas en metodologías, metodologías ágiles, precisamente en el modelo Kanban, ¿no? De pendiente, haciendo o por hacer o hecho. Pero ustedes pueden, eh, por ejemplo, ¿no? Acá puede decir lo que viene, lo que está en progreso, lo que está hecho. Pueden utilizar tarjetitas y en cada tarjetita poner... Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Este es el detalle de este pendiente. Y así lo van, esto, lo van administrando y van cambiando y van chequeando lo que han hecho. Y los proyectos que yo gestione, que son anuales, por ejemplo, los proyectos que se repiten todos los años, los manejo así. Ahí tengo mi columna, pongo, ¿no? Proyecto, el proyecto, pongo las actividades y luego pongo el feedback, ¿no? Cada año agrego una columna de feedback distinta. Y eso lo incorporo luego a la planificación del proyecto. Asana es similar, solamente que tiene otras, otras características que lo hacen un poquito más completa, pero también más compleja. Float es una herramienta para gestión de proyectos pagados. Y Slack, que a mí me encanta, no la uso, pero me, no la uso porque yo trabajo esto con poca gente, pero Slack es una herramienta de comunicación. Sí, si tiene posibilidad de proponerla en sus en sus trabajos es buenaza porque eh, la idea es que para no invadir WhatsApp, no tengamos una aplicación que está netamente destinada a nuestros trabajadores, pero también a nuestra comunidad de, de clientes. Entonces en Slack esto puedo yo mandar comunicaciones a mis clientes, puedo yo mandar comunicaciones a mis trabajadores, puedo mandar comunicaciones a mis compañeros, al resto de estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y así no atosigamos WhatsApp con grupos que al final de repente no les prestamos atención. Entonces, siendo las 4 y 2, diferencia con Google Keep. Google Keep es una, eh, es como Post-its. Funciona como post -it. Lo puedes hacer lo más detallado posible pero, y, y puedes utilizarlo para organizarte. Pero personal, personalmente, como tiene la, la visualización de Post-its, no lo veo tan eh, eficaz para ordenar el tiempo tanto como para eh, hacer brainstorming, no, o sea, si yo tengo muchas ideas o voy, o voy pensando en cosas, yo lo uso para depositar las cosas que estoy pensando y luego lo voy, le voy prestando atención a lo que apunté en algún momento. Pero no me a mí personalmente no lo yo personalmente no lo he visto tanto como una herramienta para gestionar el tiempo, sino como para organización de ideas. Chicos, eso sería. Todo de mi parte por ahora. Muchísimas gracias por participar. No sé si tengan alguna pregunta o, o, o no sé si Estefanía está por ahí para comentarme qué hago después. Ahí está, Pame. Pame se se mute. <laughs> para no perder la costumbre. Para <laughs> ah, no ya te iba a decir, qué raro. Chicos. <laughs> Creo que hemos tenido una súper charla con una gran utilidad, una gran utilidad, con recursos, con herramientas. Sí. Tenemos cinco minutitos antes de irnos, porque sí ha abordado, ha sido tan amplio el, el temario y te lo agradezco, de verdad Natalia. Creo que nos has dado información súper importante. Si alguien tiene alguna pregunta más antes de despedirnos de Natalia. Mira, Bye. te están felicitando un montón, Ismael, Emanuel, Joel, estuvo increíble, te dice Pamela, ¿Ah? está Nelly también felicitándote, ah, excelente, qué lindo llegaste. que les haya servido. Te vas en hombros, gracias por <laughs> su ponencia, súper, súper bien, gracias Nati, te agradezco de verdad, seguramente vamos a tener alguna nueva oportunidad. Para poder compartir con este grupo. ¿Podrías compartir tu presentación, Natalia? Yo, yo creo que sí, se la mando a Estefanía después. Sí. No, habría que ponerla aquí mismo en el chat. Únete al chat, eh, Nati, para que la puedas subir ahí mismo, creo yo. A ver, creo que ahí sí la tengo que mandar como PDF. Dame un segundito. Así es, por favor. Mira, acá hay una pregunta mientras haces eso, a ver si en esta, esta vez te liga multitaskear. A Natalia, ¿recomiendas organizar las tareas del día, del día y los pendientes durante una noche antes o ese mismo día en la mañana? ¿Qué te fluye mejor? Mira, yo creo que como dije varias veces, es una cuestión de estilos. Personalmente, personalmente para mí puede pasar que lo que yo considere importante en la noche al día siguiente se ha repriorizado en mi mente, ¿no? Entonces, por una cuestión de estilos, yo, yo prefiero hacerlo en la mañana, pero sí sé que hay personas que prefieren irse a descansar sabiendo lo que tienen que hacer al día siguiente. Entonces, cuando es así, entonces sí sugiero como esto, hazlo en la noche, ¿no? Sí, ahí sí. Ahí sí. Yo reviso mi agenda los domingos, Días. nada más placentero que poner un check a la actividad lograda y revisar en la noche lo que va a pasar al día siguiente, aunque como dice Natalia es muy probable que se repriorice así es, es muy probable que se repriorice sí, 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 eso, eso creo que hay que tenerlo en consideración porque a veces también damos, damos tips a amigos, compañeros, etc eh, pensando que todos prioricen como nosotros y en verdad no, no, no están así ¿No? Esto. Nati, me están pidiendo que amplíes sobre la procrastinación, pero yo creo que la procrastinación se tiene que llevar una charla sola, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. La procrastinación es un hábito que nos acompaña a muchos, que pueden haber muchos factores para que exista la procrastinación, muchísimos factores, incluido que. Esto de repente un desconocimiento con, re, de, con respecto a herramientas, una falta de priorización, esto déficit de atención. En mi caso, por ejemplo, las personas que tenemos déficit de atención tenemos mucha dificultad en abordar tareas pendientes. Esto... Pero, pero, pero sí, se puede dar una charla entera con estrategias puntuales solamente para la procrastinación. ¿Cuántas tareas se recomiendan realizar para evitar caer en el burnout? O en el síndrome del quemado? A ver, ¿cuántas tareas se recomienda realizar para caer en el. ¿Sabes qué pasa? Que el burnout no tiene que ver con la cantidad de tareas, tiene que ver con el ambiente. Tiene que ver A con mío. el ambiente en el que se están haciendo las tareas, ¿no? Entonces, si yo puedo tener tres, cuatro tareas que yo sé que tengo que hacer pero que me produce mucho agotamiento y además tengo eh, un entorno de trabajo muy estresante, entonces el burnout por, va, va a ocurrir, ¿no? Por pero default. también podría, por default, sí, claro. A ver, a tu cuenta de YouTube. Me estoy conectando a mi cuenta de YouTube para unirme al chat en vivo. Ya, buenísimo. Y ahí les mando el material. Súper bien, Natalia. Muchas gracias. A ver, publicar un comentario, déjame chequear. No me deja mandarlo. Bueno, cómo haríamos a ver si Pero este. Pero no... esta charla, ellos la van a poder a ver, se va a quedar guardada. Se va a quedar en el en el YouTube, sí. Se queda sí, en YouTube. Sí, si, si se va a quedar en YouTube, chicos, ustedes van a poder ver la presentación con mis comentarios al lado todo, todas las veces que quieran. Ah, buenísimo. Pero, ya saben, sí. chicos, entonces. En sí. el canal de YouTube de Asociación Ferrey Corp, ahí queda grabado, entonces ahí van a poder ver la presentación y tomar notas si no les ha dado tiempo para eso. Les sí. prometo traer a Natalia en breve, vamos a hablar de procrastinación. Mil gracias, que tengas muy buenas tardes y acuérdense, chicos, que nosotros estamos en nuestro eh, trabajo de los eh, programas de empleabilidad los tres días Ferreicor para la empleabilidad si este programa se está dando en tu universidad y tú te encuentras en los últimos cuatro ciclos de carrera por favor inscríbete participa es un evento absolutamente importante para tu tránsito hacia la vida laboral Trabajamos con metodologías ágiles, con dinámicas participativas y lúdicas y trabajamos competencias y habilidades blandas, así como herramientas para la empleabilidad. Trabajamos dimensiones personales de liderazgo socioambiental, de innovación y de tecnología. Así que si estás interesado en participar, te invitamos a registrarte por el enlace que compartimos en los comentarios, para invitarlos a participar en las siguientes fechas. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales de Asociación Ferrey Corp. Estamos en Facebook, Instagram y sobre todo en LinkedIn. ¿Ok? Buen, buenas tardes y muchas gracias por habernos escuchado y acompañado esta tarde. Qué bueno que les ha gustado esta presentación. Adiós, nos vemos pronto. Gracias.